Hola, hola. Bueno, buen día para todos. Primero que todo, felicitar a Pipe, quien es la persona que se ha puesto la camiseta en esta actividad el día de hoy, junto a los padres de familia, a cada uno de los patrocinadores que están apoyando este evento, a la escuela del profe Javier, futuros campeones. Agradecimiento especial también por verse vinculado a esta convocatoria, a la Armada Nacional, a Bomberos, a Ciclo Mosquera, a Toñito, al representante, al profe Wilmar de la Liga del Meta, que viene a acompañar hoy a Pipe. La idea es trabajar de la mano articuladamente con la Liga, con el ente de la autoridad del ciclismo. Y la idea es disfrutarla hoy, pasar una excelente fiesta en paz y tranquila. Y lo más importante, que nuestros niños se diviertan al final de culminar esta actividad. Bueno, Pipe, los vamos a dar aquí con el profe Wilmar, que también nos va a regalar las palabritas, representante de la Liga del Meta en el tema de ciclismo. Gracias, don Víctor. Muy buenos días para todos. Me regalan un fragmento ahí y cortamos. Agradecerle la invitación por parte de Felipe. Felicitar a Felipe, felicitar a su escuela de ciclismo, la escuela de ciclismo de Javier, la escuela de ciclismo de Castilla y otros padres aquí presentes que de una u otra manera resultarán vinculados a estos procesos de las escuelas de ciclismo del departamento. Desde la Liga de Ciclismo queremos enviarles un cordial saludo. Estamos aquí tratando de impulsar esta intención que tienen estos profesores. Es el primer evento del año en donde arrancamos con el pie derecho, en donde hasta el clima está a favor y donde la respuesta de los deportistas y sobre todo los patrocinadores oficiales, que serán unos añitos, los padres de familia están vinculados a este evento. Agradecerles y felicitarlos a todos, desearles los mejores de los éxitos y a los niños que se disfruten esta fiesta, que esta fiesta es para ustedes. Muchas gracias. Bueno, a lo que vinimos, a ver los competidores. Se va a iniciar entonces la vuelta de reconocimiento. Reconocimiento de pista. Saludamos también a la Policía Nacional, que el día de hoy nos acompaña. Bienvenidos. Y ahí van nuestros super competidores reconociendo la pista en este momento, sintiendo cómo sus ruedas se adaptan al pantano, a la humedad. Hacemos la invitación a que hagamos el correcto uso del tapabocas. Recuerden que si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Todavía no ha pasado la pandemia. Utilicemos el tapabocas, mantengámonos también en grupos familiares. Nuestros niños ya fueron, dieron la vuelta, reconocieron la pista, se cayeron, se pararon y no les pasó nada, siguieron adelante. De eso se trata. Un anuncio importante, mucha atención, porque se les está haciendo una modificación a la pista de los niños. Se les está haciendo una modificación, ya que en la parte de atrás, por las condiciones de humedad del suelo, no es totalmente seguro para ellos, entonces va a quedar más corta, pero más segura para ellos. En este momento se está procediendo a hacer la modificación para poder iniciar con la competencia. Si el niño se cae, el papito lo puede ayudar a levantar, le puede dar el empujoncito para ayudarlo a que arranque nuevamente luego de la caída. Con mucha precaución también. ¿Están listos? Ya todos los niños saben bien por dónde es. Atentos al pito. El pito y salen. Suena. Con el pito. Una sola vuelta. Una sola vuelta. Con el pito. Atentos niños, preparados.
participante número 139. Viene llegando el primero de los varones, el número 143, el primero de los varones. El segundo es la 132. Con el pito arrancan. Fuerte el pedalazo. Listos. En sus marcas. Listos. Y arranca la competencia. ¡Dale, Jerónimo! ¡A tope! Mantenemos la vía despejada. Muy bien, dos de sexto, dale, pedalea, 201, séptimo.